Con 4 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Electoral Local confirmó los resultados de la elección de presidente municipal de Guadalajara, que ganó la coalición Compromiso por Jalisco, conformada por el PRI y el Partido Verde. Se anulan la votación de 42 casillas, que equivale aproximadamente a 19,000 votos totales. Esto es votos anulados a todos los partidos políticos. Con ello, la diferencia se reduce de 47,000 y fracción de votos a 44,000 y fracción. Entró al estudio de todos los agravios que planteó el partido político. El candidato del PAN, Alberto Cárdenas, aún podrá impugnar la decisión en el TRIFE, la última instancia que definirá la elección de Guadalajara.